Damas y caballeros, en nombre del Instituto Sanmartiniano del Perú, sean todos bienvenidos a la Plaza San Martín el día de hoy, en que realizamos esta ceremonia central de acuerdo al calendario anual sanmartiniano, conmemorando el 169 aniversario del fallecimiento del libertador de Argentina, Chile y el Perú, el generalísimo don José de San Martín. El Instituto Sanmartiniano del Perú es una asociación cultural, cívico-patriótica, sin fines de lucro, con más de 84 años de ininterrumpida trayectoria institucional y con reconocimiento por el Estado peruano, orientando al presente sus actividades hacia la conmemoración y reflexión del próximo bicentenario de la independencia del Perú. El Instituto Sanmartiniano del Perú tiene como finalidad exaltar y difundir la memoria del libertador del Perú, general don José de San Martín y Matorras, y en torno a él, a los precursores, ideólogos, próceres, héroes y mártires del proceso de independencia del Perú, fomentando la identidad nacional, el patriotismo y el espíritu cívico de los peruanos para una convivencia en respeto, tolerancia, cultura de paz y fortalecimiento de la democracia, siendo la segunda organización sanmartiniana en el mundo y la primera en el Perú. El Instituto Sanmartiniano del Perú formó parte de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú en 1971. Preside la ceremonia el titular del Instituto Sanmartiniano del Perú, señor Juan Augusto Fernández Valle, presidente del Consejo Directivo Ad Honorem 2019-2021. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Agrupamiento sobre el hombro! ¡Armas! Presidente del Instituto Sanmartiniano. El ambiente se encuentra formado. Me invito a presentar su saludo a la bandera de guerra y pasar revista al agrupamiento.
da inicio a la ceremonia central en conmemoración del 169 aniversario del fallecimiento del generalísimo don José de San Martín y Matorras, izamiento de los pabellones nacionales argentino y peruano. ¡Arriba, amigo, presidente! ¡Saludo al frente! ¡Arriba! ¡Saludo! Thank you.
Nacional del Perú. Al personal que ofrendió su vida en cumplimiento de su deber. ¡Agrupamiento presente! ¡Saludo al frente! ¡Vamos! ¡Saludo! Firmes. ¡Almas! Colocación de ofrendas florales. Ofrenda floral de la Asociación Bicentenario 2021.
ofrenda floral de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, a cargo del doctor Federico Ruiz Hidobro. Ofrenda floral a cargo del Instituto Sanmartiniano del Perú, a cargo del presidente Juan Augusto Fernández Valle, acompañado del Consejo Directivo. Ofrenda floral de la Municipalidad de Pueblo Libre, a cargo del señor alcalde Stephen Haas del Carpio. Se invita a un representante para presentar la ofrenda floral. Ofrenda floral de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a cargo del regidor metropolitano Rolando Esteban Aguirre. Se invita a un representante para la presentación de la ofrenda floral.
ofrenda floral de la Fuerza Aérea del Perú a cargo del señor Mayor General FAB Edmundo Adriansen Ronceros, acompañado del señor Mayor General FAB Lizardo Orchard Forno y del Mayor General FAB Javier Trión Carbone. Ofrenda floral de la Marina de Guerra del Perú a cargo del señor contraalmirante Augusto Borque Villalta, acompañado del señor contraalmirante Gianmarco Chiaperini Faverio. Ofrenda floral del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a cargo del señor Mayor General FAB Roder Bravo Valera. Ofrenda floral del Ministerio de Defensa. Se invita a un representante a presentar la ofrenda floral. Ofrenda floral del Congreso de la República a cargo del doctor Hernando Ceballos Flores.
se invita a un representante para la presentación de la ofrenda floral. Ofrenda floral del despacho presidencial a cargo del teniente coronel ejército peruano Walter Vela Soares, edecán del presidente de la república en representación del presidente de la república. Ofrenda floral de la Embajada de República de Argentina a cargo de la señora Mónica Elsa García, ministra encargada de negocios de la Embajada de la República de Argentina. Discurso a cargo del presidente del Instituto Sanmartiniano. ¡Agrupamiento, descanse! ¡Armas! Distinguidas autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, de la Embajada de la Hermana República Argentina, representantes de organizaciones cívico-patrióticas, distinguidas autoridades, damas y caballeros, vecinos de la ciudad de Lima. Este es un saludo breve para agradecer en nombre del Instituto Sanmartiniano del Perú la presencia de todos ustedes en la organización y la conmemoración de esta ceremonia del 169 aniversario del fallecimiento del libertador de Argentina, Chile y el Perú, el generalísimo don José San Martín y Matorras. El libertador San Martín es importante para el Perú al haber marcado un hito en el proceso de la independencia.
un hito en una lucha que duró 300 años. Después de la proclamación de la independencia, la instauración del protectorado, el primer gobierno del Perú independiente, sentó las bases de lo que sería el Estado peruano y la sociedad peruana. El libertador San Martín hizo que estas normas tengan un carácter temporal hasta que la población se organice de la mejor manera posible. Sin embargo, la trascendencia de la obra cívica, cultural, social y económica de San Martín ha trascendido hasta nuestros días y, como dije, sentó las bases de la actual nación peruana. Gracias a él, tenemos una bandera roja y blanca, tenemos el himno nacional, la escarapela. Cada 6 de julio celebramos el Día del Maestro, ya que él instauró los colegios. Tenemos la Legión Peruana en la Guardia, que es la base del Ejército Peruano, la Marina de Guerra del Perú, la Biblioteca Nacional, que es la primera institución cultural del Perú republicano. Tenemos el primer estatuto, que es la base de todas las constituciones, la libertad de imprenta, las presidencias departamentales similares a los actuales gobiernos regionales, una primera Cámara de Justicia, así como la eliminación de la esclavitud de los hijos de esclavos nacidos después del 28 de julio de 1821. San Martín gobernó el Perú del 3 de agosto de 1821 al 22 de septiembre de 1822, en que instaló al primer Congreso peruano, dejando instalado el poder en manos de la representación nacional, partiendo a Europa, muriendo finalmente en Francia en 1850. En 1869, el gobierno peruano pidió a la familia que los restos del libertador San Martín sean depositados en el Perú debido al permanente homenaje a la gratitud que el pueblo peruano tiene con el padre de nuestra independencia. Como ustedes saben, el Instituto San Martiniano del Perú tiene como función principal rendir este permanente homenaje en torno a la figura del libertador San Martín, a los precursores, próceres, héroes, líderes, hombres y mujeres, civiles y militares, mártires y luchadores del proceso de la emancipación peruana. En pocos años, en 2 años, vamos a celebrar el bicentenario de la independencia. Vamos a conmemorar 200 años de ser una república libre, de dejar de ser súbditos de una corona para ser ciudadanos de un país independiente. Por lo que nos cabe preguntar cómo queremos llegar a ese bicentenario, qué tipo de sociedad, qué tipo de peruanos, qué tipo de país queremos ser. Como saben, ahora somos un país libre e independiente. Ya no tenemos que luchar por la independencia ni por la emancipación. Hoy día tenemos que luchar contra la corrupción, contra la violencia, contra la discriminación, contra la exclusión, la intolerancia, luchar por la paz, la salud, el trabajo y la felicidad. El libertador José San Martín, cuando se retiró del Perú, dijo: peruanos, que el acierto presida vuestros destinos y que esto os colme de felicidad y paz. 200 años después, esperamos que este pedido, que este logro que nos invitó a desarrollar el padre de la patria, se pueda realizar y de esta manera podamos ser una sociedad que viva con justicia, con paz social y con felicidad para todos los peruanos. Muchísimas gracias a todas las autoridades, instituciones y a las personas que hoy día nos acompañan. Que tengan un buen día. Dios les bendiga. Gracias. ¡Vamos!
pandemia, a mandar a descansar las armas. ¡Viendo descanse! ¡Agua! Se da por concluida la ceremonia.